llamo Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná. Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, ¿pa' qué explicar si pobre soy yo? Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río, orillero soy, conozco el viento y conozco el sol, sé de la lluvia y la enfermedad y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que los parió pa' cuando el agua ya nos tapó. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. ¡Bien fuerte ahí, Zapucay! Y que se vaya la televisión, no somos circo ni domador, acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y lo de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación, el inundado está para inundar, para eso es pobre ni sabe hablar. Cuando el que manda sigue olvidando. ¿Para cuando nos juntamos para arreglarlo? Otra vez lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Bueno, de acá hasta que nos vayamos, vamos a irnos los tres juntos. León Gieco, Alejandrito Lerner, y ustedes, todos vamos a cantar. Soy
yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, pecho, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Cuando está tu alma sola, llora, 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 llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas. Soy más, soy el que está en Bogotá. No quiero más que lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con las margaritas. Igual el mar. Igual la vida, la vida, la vida. Decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como decía la negra. Nadie quiere que adentro algo se muera. Ahora mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. A ver si nos ayudan con esta. Empieza así. Se llama Mira hacia tu alrededor y empieza así. Mira hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. We'll be right back.
la lluvia no deja ver y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz, cuenta conmigo. Allí estaré hasta que el día me salga el sol. Seré cobija, seré calor, cuenta conmigo, que allí estaré. Sientas que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni para soñar. Las estrellas siempre brillarán. No hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo, que allí estaré. A ver esas voces que dicen: mira hacia tu alrededor. El cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. Oh, 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 oh. Siente el latido de tu corazón. Oh, 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 oh. Siente el latido. Una vez más, vamos todos. Corazón, mira hacia tu. ¿Están apurados? ¿Se tienen que ir? No. Tan claras.
nos queda esta mierda que nos mata sin importarle? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. Vamos a hacer una canción que se llama Volver a Empezar. Thank you.
no se queda quieto. Llevo el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Sol de Bogotá, arriba su brazo, vamos. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos. Y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde. ¿Para qué? Para volver. ¡Fuerte! A empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Bueno, ahora quiero llamar a tres amigos que van a hacer un pequeño toque de reflexión cada uno. Quiero llamar a mi querida amiga de hace muchísimo tiempo, María Cecilia Botero. Quiero llamar a Alejo Toro, un gran amigo y factor de un montón de eventos por el estilo. Y también a mi amigo Huaycaco, que es un maestro, y están los todos para hacernos un saludo, ¿no?
Empiezan las damas. Ay, gracias. Uy, buenas noches o buenos días, no sé. Bueno, mientras tengamos alegría y paz, podemos seguir disfrutando, ¿sí o no? Solamente quiero compartirles una pequeña reflexión. Miren, uno de los rasgos más violentos de esta guerra ha sido la victimización de las mujeres. Mujeres que tienen, por estar viviendo en regiones apartadas, lejos de las ciudades, son más vulnerables. Y precisamente por ellas y con ellas podemos hacer la diferencia. Por eso yo hoy los quiero invitar a todos, hombres y mujeres, para que nos unamos en un solo abrazo solidario con aquellas y con aquellos que han tenido que vivir esa guerra más directamente. ¿Y cómo? Votando un contundente sí al plebiscito. Eso. Como un primer paso para lograr la unión y la reconciliación de una Colombia diversa y en paz. Eso es. Gracias. Mi hermanito Alejo Toro, ¿le vas a decir las cifras? Buenas noches, ¿quiénes amanecieron por la paz? A quienes hoy no están, lo hemos dicho. A las víctimas que no nos pueden acompañar. A 7 millones de víctimas. Una cifra más grande que muchos países del mundo. A los 4 millones de desplazados. A los 220 mil muertos del conflicto armado en Colombia, a los 70 mil desaparecidos que hoy se escuchan como un eco en las zonas rurales mientras buscan sus padres y sus madres, a los 30 mil secuestrados que les robaron hasta la esperanza, a los niños que terminaron haciendo parte de esta guerra porque no pudieron nunca escoger entre un fusil o un libro. Para ellos fue este momento. Pero que no se repita. Todos digamos, que no se repita. De nuevo, que no se repita. Y ahora un queridísimo maestro, todo tuyo. Yo traigo un gran mensaje de los pueblos de América, los pueblos originarios de América, de donde venimos todos, de donde venimos con corazón y paz de verdad. El mensaje es muy sencillo. Díganle a la persona que tenga al lado, Piero, ven tú conmigo, ustedes dos. Vamos a decirle algo que es milenario, desde el sur de Argentina hasta el norte de América en Canadá. Díganle al lado, yo soy tú, tú eres yo. Vamos, todos. Yo soy tú, tú eres yo. Tóquenle el corazón a la persona que se lo están diciendo. Yo soy tú, tú eres yo. Vamos todos. Yo soy tú eres yo. Repitámoslo. Yo soy tú, tú eres yo. Vamos, yo soy tú eres yo. Y damos un fuerte abrazo porque somos Colombia y somos paz. Somos paz nativa, somos paz ancestral. Somos Colombia. Ojalá. Sol, solo que no mira cielo, igual que Dios, Dios
sos vos y es esa flor que se durmió. Ojalá. Paz de mi carne a la libertad. A ver, ojalá, 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 ojalá. Cielo que nos mira siempre con piedad. Igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. Bogotá, somos nosotros. Colombia, somos nosotros. América Latina, somos todos nosotros. Como decía Luther King, tengo una ilusión. Ojalá nuestras acciones sean una coherencia, sean una plegaria. Que todos tengan más trabajo y libertad. Que no duerman más gamines en la calle. Que nos amemos sin prejuicio. Que la juventud recobre la esperanza. Y alguno que otro que recobre la juventud. Que no nos divida más con banderas. Y menos con fronteras. Y visualicemos un país donde se pueda vivir y andar con seguridad y tranquilidad. Un país donde no esté prohibido enfermarse, estudiar y soñar. Un país donde la educación y la salud no sean un mero negocio. Un país donde los pueblos indígenas y las familias campesinas desplazadas y despojadas puedan volver con sus casas, sus cosas, a su tierra, a trabajar su tierra. La paz se va a firmar en unos días en Cartagena y a nosotros nos corresponde desarmar la palabra y los corazones. Sí a la paz en nuestros corazones. Sí a la paz basada en la solidaridad, que reconoce que en Colombia no sobra nadie, que cabemos todos, mujeres, hombres, ancianos, niños, exguerrilleros, soldados, exparas, morenos, costeños, pobres, ricos, creyentes y ateos, toda Colombia. Todos los que están desparramados por el planeta.
miles y miles de paisanos. Hoy se hizo un acto, por ejemplo, en Buenos Aires, abajo del obelisco. Y le dije, ¿qué te gustaría que le diga a la gente? Dos cosas. Queremos volver y sin miedo. Nosotros para siempre. Esa hermosa señora que añoramos, que soñamos, que amamos. Esa hermosa señora que tanto quiere Colombia. Esa hermosa señora que se llama Paz.